Me he centrado en analizar el paisaje urbano y crear una herramienta para poder valorar en cualquier fase del proyecto, tanto el análisis previo como en conseguir una serie de objetivos para intervenir, como después analizar la intervención si efectivamente se ha llegado a esos objetivos que se pretendían desde un inicio. La idea de llegar a esos objetivos mediante esta herramienta es un poco distinta a la que estamos acostumbrados nosotros como arquitectos, porque introduzco el concepto de trabajo por valores. Nosotros estamos acostumbrados a fijar unas metas e ir estableciendo una serie de objetivos para llegar a esas metas. Pero el trabajo por valores se diferencia en que trabajamos más en qué nos lleva, qué nos motiva para llegar a cumplir esa meta, a llegar a ese objetivo. Si nosotros queremos hacer un sombreado de una calle, nosotros tenemos un montón de opciones para llegar a esa meta. Mediante objetivos, pues podemos poner tordos, podemos poner vegetación, podemos poner un montón de cosas para poder llegar a ese sombreado. Pero si trabajamos con los valores, por ejemplo, de biodiversidad o de integración dentro de ese espacio, nuestra forma, nuestros materiales para llegar a esa meta final va a ser un camino completamente distinto. Por ejemplo, si trabajamos desde el punto de vista de la biodiversidad, vamos a trabajar sobre todo con arbolado, pero no un arbolado cualquiera, que normalmente lo que tendemos es al que hay en el vivero, el más económico, sobre todo en intervenciones urbanas. No, nosotros lo que trabajaríamos con este valor es llegar a un arbolado de toda esa calle buscando distintas especies perfectamente adaptadas al clima, que nos den unas condiciones de confort concretas. Esa es la gran diferencia del trabajo por valores. Es decir, nos va a modificar, nos va a matizar cómo vamos a llegar a esa meta con un camino muchísimo más claro y más acorde con lo que hoy en día nosotros nos estamos trabajando. Casi todos los estudios de indicadores urbanos y casi todos las grandes tesis doctorales, estudios, etcétera, se centran en grandes ciudades. Pero ¿qué pasa con aquellas pequeñas ciudades, tanto de la zona periurbana como de los entornos rurales que todos conocemos? Que además están siendo muy castigados en estas últimas décadas por el tema de despoblación, etc. ¿Podemos introducir esos estudios dentro de esos municipios con otras características completamente distintas? O sin embargo, hay que modificarlos. Entonces, un poco este trabajo busca aquellos puntos en común que se pueden aplicar en ambos y hacer una herramienta unificada para poder intervenir tanto en grandes como grandes ciudades, medianas ciudades o pequeños municipios. En mi caso, yo me he enfocado en el municipio del Guijo, un pueblecito de 375 habitantes, pero me parecía muy interesante por varias cuestiones. Primero, por la extensión del propio municipio, la cantidad de habitantes que tiene, y además también porque es un municipio que conozco bastante bien y me resultaba mucho más sencillo poder aplicar esta herramienta como un análisis previo para ver qué tal funciona. En el trabajo vais a encontrar una clasificación de 8 valores, que cada valor está definido en 10 factores distintos. Esos factores tienen una serie de indicadores que todos conocemos, pero también indicadores tomados y adaptados desde la perspectiva de la psicología y de la perspectiva de género. Son, digamos, los dos grandes bloques que me parecía muy interesante introducir en este concepto de trabajo por valores en el espacio público. Pues nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar indicadores derivados de la ecología del paisaje, y casi todas esas herramientas ya muy desarrolladas hace varias décadas,
en esta disciplina se están aplicando en el estudio por indicadores de las ciudades. Pero ¿qué pasa con la percepción? ¿Qué pasa con la mirada subjetiva? Y todo eso está muy estudiado, la mirada subjetiva, desde otras disciplinas como son la psicología ambiental, la psicología de la percepción, y dentro de la psicología ambiental, los espacios sanadores. Hay multitud de estudios que hablan cuáles son las preferencias de los usuarios para poder llegar a un estado de equilibrio, un estado de salud mental, que es el que ellos están buscando para poder desahogarse de todo el estrés, de todos los factores negativos del día a día.